Amigos de Forrero, un saludo para todos ustedes de parte de su amigo Tito Escobar. Pues la noticia que ha dado vuelta al mundo dentro del béisbol es la muerte de Fernando Valenzuela, y acá en México pues no es la excepción. Las impresiones que ha causado, obviamente, tristeza por la partida de Fernando Valenzuela a sus 63 años de edad. Valenzuela, estamos hablando, amigos, de que es uno de los tres deportistas más importantes en la historia de este país, en toda la historia de este país. Julio César Chávez, Hugo Sánchez y Fernando Valenzuela. Se ha ido el Toro de Chihuahua, quien forjó una gran carrera dentro del béisbol de las Grandes Ligas y sobre todo con los Dodgers de Los Ángeles, que curiosamente el fin de semana van a arrancar la Serie Mundial, y se espera, por supuesto, que haya homenajes y reconocimientos para el gran Toro de Chihuahua, Fernando Valenzuela. El legado de Fernando es innegable también dentro del béisbol mexicano. Generaciones tras generaciones fueron siguiendo, por supuesto, los pasos del Toro, ídolo de prácticamente todos los que se dediquen al béisbol. Y, por supuesto, tenemos reacciones aquí en el Jorronero. Estas son las palabras de Benjamín Gil y también de Víctor Álvarez, jugadores de Grandes Ligas mexicanos, que por supuesto convivieron, trabajaron incluso algunos juntos a Fernando Valenzuela, y lo recuerdan con mucho cariño. Hola, como se pueden imaginar, estamos de luto, creo, todo el aficionado del deporte mexicano, del deporte del béisbol mundialmente. La pérdida de uno de los grandes jugadores latinoamericanos y el más grande mexicano, quien nos hizo vibrar, quien nos dio el ejemplo de cómo ir a un país extraño con otro idioma, y brilló en la ciudad de las estrellas. Nadie tenía más brillo y nadie brillaba más al principio de los 80s que Fernando Valenzuela. Hablar de béisbol en México es hablar de Fernando Valenzuela. Simple y sencillamente, decir Fernando Valenzuela es hablar del béisbol de México. Y el día de hoy, pues todos estamos muy tristes. Se nos fue un compañero, un amigo y un ídolo. A pesar de que tuve la oportunidad de jugar en contra y con él, seguía siendo un ídolo para mí y para muchos de los jugadores mexicanos de nuestra época y de la época actual y del futuro, porque él seguirá viviendo por siempre de los siempre en la memoria y en presencia, por todo lo que logró, por todo lo que hizo por México. Como les digo, estamos muy tristes. Se nos fue uno de los tres grandes de esa época de todo el deporte mexicano. Hablando de Hugo, de Julio César y de Fernando, no hay quien no sabía quién era el Toro Valenzuela, Fernando Manía. Y pues muy tristes, estamos con su familia. Que Dios lo bendiga y que descanse en paz. Buenas tardes, amigos del Jonronero. Los saluda Víctor Álvarez. Lamentablemente se nos adelantó la leyenda, el mexicano con más logros en Grandes Ligas, Fernando "El Toro" Valenzuela. El haber convivido con él para mí siempre fue algo muy especial. Desde niño siempre buscaba la manera de ver sus juegos por sus grandes actuaciones. El Toro nos dio muchas alegrías a todo el pueblo mexicano. Para mí, desde niño, él siempre fue un ídolo y un ejemplo a seguir. Descanse en paz, nuestro querido Fernando "El Toro" Valenzuela.